mucha pelea con Aurelio Casillas, como siempre, que a la gente le encanta cuando nos peleamos con el personaje de Víctor. Sigue teniendo esta historia, quedó embarazada, entonces veamos cómo se sigue relacionando Mónica con tanto con los hombres como con las mujeres, con su hijastra Rutila. Yo creo que un amor como ese no se borra fácilmente. Entonces, no voy a decir más porque me van a regañar muchísimo, pero amores que matan nunca mueren, como bien lo dice Sabina. Entonces creo que ahí hay historia para largo rato. Si va a tener el hijo, si va a seguir con Víctor, mucha gente se queja acerca de la relación con Víctor, si van a estar unidas otra vez en el negocio, Rutila y Mónica. Hay muchas cosas que van a pasar en esto, muchas locaciones nuevas, muchos personajes nuevos, más acción y seguramente más romance que ya no les puedo contar mucho. La verdad es que todo el viaje del personaje de Mónica Robles durante esta temporada es defender y ver lo mejor para su hijo y tomar la opción de ser feliz, aunque tal vez se equivoque. Es lo único que les puedo decir. Realmente esta es una etapa como difícil, donde el personaje se enfrenta con la muerte, ahora sí, no por sus enemigos, sino su propio cuerpo lo empieza a matar. Entonces vamos a ver si hay algo que lo pueda resucitar, tal vez el amor por sus hijos, tal vez nuevos hijos que entran. Entonces, bueno, ya estoy diciendo de más, me van a regañar.